¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal y en esta ocasión les traigo este maquillaje ya para esta primavera. Lo quise hacer bastante sencillo porque realmente, pues bueno, vienen muchos colores vivos y todo el rollo, pero bueno, yo me voy a ir poco a poco. En esta ocasión quise atreverme a utilizar este rímel de la marca Vaiapol, que es en tono azul. Lo estuve aplicando solamente en la parte inferior, así que cuéntenme ustedes si se atreverían a utilizar un rímel así de este tipo. Vean, la verdad es que queda padrísimo. Es un look súper, súper sencillo. Yo, el protagonista de este maquillaje, pues bueno, por supuesto que es este rímel azul. Vean, está padrísimo. Así que bueno, las invito a que se queden, a que se suscriban, a que compartan y a que me sigan en todas mis redes sociales, por supuesto. Así que bueno, vamos con el video. Y bueno, chicas, voy a estar comenzando con las cejas y estoy utilizando un dúo de la marca Adar y la verdad es que me gusta mucho. Y después lo voy a estar sellando con una cera de la marca Arabella, que ya tienen también un videito de esos productos. Después voy a estar utilizando un corrector de cualquier marca. Yo estoy utilizando el mismo que utilizo para las ojeras, que es el de la marca Essence. Y lo voy a estar aplicando con esta brocha y lo voy a ir llevando hacia abajo, hacia todo el párpado. Y esto es para darle una mejor precisión a las cejas y que se vea más limpio. Ahora voy a estar sellando todo ese corrector con este polvito de la marca Wet n Wild. Ya saben que es el dulce de leche y la verdad es que me encanta. Lo voy a estar aplicando con una brocha un poco suelta, sobre todo el párpado, para sellar muy bien todo eso y que no se mueva nada del corrector. Para después aplicar esta sombra color cafecita. Es un café bastante suave de la paleta Tismi. Y como no voy a estar utilizando tantas sombras más que este tono, pues bueno, lo voy a aplicar en todo el párpado, desde la cuenca hasta mi párpado móvil, ya dependiendo de la intensidad que tú quieras. Ahora, chicas, voy a estar haciendo un delineado. Voy a estar utilizando este delineador de la marca LA Colors. Vean, es en color negro, pero lo voy a estar haciendo obviamente afuera de cámaras porque me cuesta mucho trabajo enfocarla bien. Este viene en una puntita así. Así que vamos a hacer un delineado y ahorita regreso con ustedes. Vamos a estar aplicando pestañas postizas y voy a estar utilizando estas de Holy Lashes y este pegamento de J Lash. Así que igual me voy a estar pegando las pestañas y ahorita las... Ahora voy a tomar mi tinta Line en el tono negro y voy a estar aplicando en la marca de agua superior de mis ojos para que obviamente se vea más potente ese color. Y también voy a estar utilizando esta otra tinta Line de igual de la marca Bisú, pero en este color azul, y lo voy a estar aplicando sobre la línea de agua inferior porque bueno, el look es obviamente con este tono azul y lo voy a estar aplicando bien sin sellarlo. A continuación voy a estar aplicando este espectacular rímel de la marca Vaiapol en este tono azul, que la verdad me encanta y siento que va bastante bien para esta temporada, y lo voy a estar aplicando solamente en las pestañas inferiores hasta lograr ese tono deseado. Voy a pasarme al rostro y voy a estar utilizando mi primer de la marca Pink 21, que también ya se los mostré en un videito. Lo voy a estar aplicando en todo el rostro para después aplicar esta base de Maybelline, es la Fit Me, y la voy a estar esparciendo con una brocha Kabuki sobre todo el rostro. Vamos a poner el corrector y estoy usando este, el de Essence, es el mismo que utilicé para las cejas, y lo voy a estar aplicando sobre las ojeras, un poquito en la nariz, en la frente, ya saben, para dar un poquito de luz al rostro. Igual lo voy a estar difuminando con la misma brocha que apliqué el maquillaje. No te olvides de sellar todo ese corrector que aplicas y voy a estar utilizando el mismo tono dulce de leche sobre las ojeras. Y todo el resto del polvito, pues bueno, lo voy a estar esparciendo con la misma brocha, sobre todo el rostro, para sellar todo ese maquillaje. Y también para el contorno voy a utilizar el color oscuro, que también es un color muy padre. Con este rubor de la marca NYX, en esta versión de hombre, voy a estar dando un poco de color a mis mejillas, para después aplicar un poquito de iluminador con esta paleta de Adara, que ya tiene una reseña en el canal.
Y voy a aplicar el primer tono, que es un color bastante claro, y lo voy a aplicar sobre las partes altas de mi rostro. Y con ese mismo tono, pero con una brocha más pequeña, voy a estar aplicando sobre el lagrimal para darle luz a esta mirada. No te olvides de sellar bien tu maquillaje y voy a estar utilizando este fijador de la marca Beauty Creation, que la verdad me encanta, tiene un aroma súper rico. Para los labios, pues bueno, escogí este color violeta, tal cual, ese es su nombre, es de la marca Vallapol, de su línea Shalala, que son estos labiales como tipo holográficos, así vienen en su empaque y la verdad es un color padrísimo. Y bueno, chicas, así es como quedó finalmente este look utilizando este rímel en tono azul. La verdad es que está padrísimo, súper recomendable. Y bueno, para esta primavera, pues bueno, es un color bastante padre, bastante encendido. Después voy a tratar de utilizarlo en las pestañas superiores. Las veo hasta el próximo video. Besitos, bye.